¿Qué tal, amigos? Bienvenido otra vez a tu programa Tierra del Rock, transmitido por GAN TV, canal 97 de Cable Perú. Y nuevamente estamos pues hoy día con las pilas puestas, así que engánchate al programa. Y bueno, comentar, aparte del feriado que hemos tenido, ¿qué tal tu fin de semana, pues, Julius? ¿Dónde la pasaste? Cuéntame. David, excelente. Ha sido un fin de semana, por lo que veo, muy, muy movido, especialmente en lo que es el tráfico que ha habido en la ciudad. La gente se ha estado divirtiendo mucho, celebrando tanto la fiesta de Halloween como la fiesta de la canción criolla. Sí, pues, hasta tarde, ¿no? Ya no parecía noche, parecía día por la avenida La Marina, por ahí que estaba paseando un poco, pues parecía a las 2, 3 de la mañana, la gente caminaba, buscaba fiestas. Así es, David, ya han estado llegando muchos ya de amanecida prácticamente, contentos y felices porque han pasado una bonita celebración. Sí, pues. Bueno, vamos a iniciar entonces el programa el día de hoy con algunos videos nacionales. Y bueno, tenemos una banda que se hace llamar Violacio y su tema es Flores de Cera para todos ustedes que lo vean. Hacia el sol, hacia
Qué bonito video, Neo Balada Blues, ¿no? ¿Qué te parece? Así es, David, aunque por la temática de la letra, si te habrás dado cuenta, habla un poquito sobre cosas así, macabras o temerosas, ¿no? Flores de cera. Así es. Ya sabes, amigos, si quieres venir acá al programa, puedes llamarnos al 531-1159 o si no al 99-56-44-202 para que puedas venir al programa, darte a conocer. Estamos apoyando al talento nacional. El rock nacional tiene que crecer, ¿sí o no, Julius? Así es, David. Tiene que ir para arriba. Y uno de estos programas como los que estamos conduciendo nosotros, deben haber más en los canales abiertos también para que puedan apoyar a la escena rockera, que necesita bastante para poder crecer. Bueno, vamos a seguir con otro video nacional. La banda se hace llamar Sixpan y su tema es Héroes de Papel, para ustedes. Bye.
bien pan, bien pan. Trae mucha guitarra, ¿no, Julius? Así es. Por lo que veo, a los jóvenes de ahora les gusta la música bien fuerte. Claro, es que le gusta bailar el pop. Pues. Así es. Claro. Sobre todo porque es el baile por excelencia de todos ellos ahora en las diferentes reuniones a las que asisten. Pero ¿te has puesto a pensar cuántas bandas, agrupaciones acá en Lima solamente hay de rock? Y mira, todititos están tratando de salir, ¿ah? Todas. Sí, todas, ¿no? Algunas tienen la suerte, bueno, de realizar buenos videoclips, otras no, pero para eso ha salido el programa, pues, Tierra de Rock por GAN TV, para apoyar a toda la escena rockera y lanzarlos, ¿no? Catapultarlos a otros medios y, bueno, pues, darlos a conocer cada semana, todos los sábados, pues, ¿no? De 6 a 7, ¿no? Bueno, amigos, vamos a irnos, no se vayan porque ya viene el bloque de los videos internacionales. También más adelante ya tenemos nuestra entrevista de un grupo femenino. No se desenganchen del programa y no les digo el nombre para que puedan, pues, ahí estar ustedes preguntándose qué banda es, ¿no? Bueno, ya nos vemos después de estos comerciales.